El balance es muy positivo, ha sido una estrategia que hemos tomado desde el municipio como una forma también de trabajar lo social, la contención social en la ciudad, generando empleo para los emprendedores y también una propuesta de compra para los rosarinos y rosarinas. Así que ha sido muy positivo, hicimos más de 60 ferias navideñas desde el 15 de diciembre hasta hoy y han sido muy buenas ventas para los emprendedores y que nos ha permitido llegar con productos naturales y generando empleo también para los huerteros, que están en las distintas espacios municipales y para los emprendedores. No son más de 600 emprendimientos que han podido trabajar en las ferias navideñas. Los emprendedores nos dicen que ha sido mejor la venta que el año pasado. En eso, la verdad que les ha ido muy bien. Tiene que ver también con el despliegue de ferias que hemos hecho del Estado, que hemos puesto ferias en todos los distritos de la ciudad.